No cabe duda que este fin de año nos está trayendo juegos verdaderamente notables. Hace poco estábamos analizando Gears of War 3 para pasar rápidamente a Rage, Batman Arkham City y el shooter bélico Battlefield 3. Ante tanto título de notable calidad, el estudio Naughty Dog no podía quedarse atrás y lanza el tercer episodio del llamado Indiana Jones del videojuego. Nos referimos al carismático Drake, protagonista principal del título exclusivo para la consola de PlayStation 3, Uncharted 3. La traición de Drake. Sin más preámbulo, comencemos con el videoanálisis. Conocemos a Drake y sabemos lo que significa para la consola de PlayStation 3. Es como su hijo predilecto, como lo es Kratos, por consignar un ejemplo. Por lo tanto, si hablamos que ya está disponible la tercera entrega de Uncharted, estamos hablando de un título denominado Los Vende Consola. Pues sabemos la capacidad que tiene el estudio Naughty Dog para imprimir en esta su franquicia exitosa. Toda esa acción combinada con una narrativa fantástica que nos provoca seguir jugándolo sin descanso alguno. Como hemos mencionado, uno de los fuertes de la saga Uncharted es su narrativa, digna de un libro de aventuras, con una capacidad de inmersión al juego como solo Naughty Dog sabe hacerlo, y en esta tercera entrega esa cualidad de narración está presente, combinado con una acción trepidante que te engancha y que además te ofrece, como ya he sabido, en esta saga una buena cantidad de puzzles, que resolverlos nos darán como recompensa la continuación de la historia o el descubrimiento de un secreto arqueológico. Jugar Uncharted te hace replantear el modo de enseñanza que se puede utilizar en los centros educativos. Me gustaría que los videojuegos sean incluidos en la metodología de enseñanza, pues aprender historia de la mano de títulos como Uncharted los hace más comprensibles, y aprender la historia de cada país lo convertiría en una materia que no solo te ayudaría a comprender la historia de la humanidad, sino que también se aprendería de la manera más divertida. Esta vez el guión del título nos muestra a Drake y a Sully, quienes embarcan en una aventura para buscar la Atlántida de las Arenas, una ciudad perdida en medio del desierto de Arabia, sepultada bajo la arena por la ira de Dios, que el famoso antepasado de Drake, Sir Francis, intentó encontrar sin éxito en su circunnavegación del mundo, y que obsesionó al también británico Lawrence de Arabia a principios del siglo pasado. En su búsqueda, Drake se enfrentará a todo tipo de peligros y aventuras a lo largo y ancho del planeta, como era de esperar. En cuanto al apartado gráfico, este es espectacular, y como siempre acostumbrados a lo que Naughty Dog ofrece en este subtítulo, simplemente no nos decepciona, y los usuarios adictos a la saga Uncharted no se verán decepcionados para nada. Y mejor si les comento que esta tercera entrega llega en visión 3D, lo cual lo convierte en un título muy apetecible para cualquier usuario. El nivel gráfico exprime al máximo la potencia de la PlayStation 3, y les aseguro que en algunas escenas del título in-game, las gráficas lo dejará boquiabiertos. Las comparaciones resultan odiosas, pero si comparamos esta tercera entrega con la anterior, podemos decir que el nivel narrativo continúa siendo su punto más alto, combinado con una jugabilidad que solo Drake puede ofrecer en exclusiva para la consola de PlayStation 3. Por lo tanto, esta tercera entrega repite los ingredientes exitosos de la Uncharted 2, lo cual nos indica que esta Uncharted 3, la traición de Drake, no nos trae nada nuevo y no innova en ningún apartado, simplemente nos muestra una nueva historia, como si de un nuevo capítulo se tratase dentro de la saga Uncharted, pero que es llevada como las dos entregas anteriores, las cuales resultaron exitosas, resultaron notables. Así que esta tercera entrega es igual, éxito asegurado. Está en el usuario definir cuál Uncharted le gustó más, el segundo o esta tercera entrega. Esa calificación del gusto comparativo se la dejamos a ustedes. Donde no cabe duda que se ha producido un avance es en el multijugador. Algo que nació como un mero acompañamiento ha empezado a ganar entidad propia. La propuesta de moverse por escenarios llenos de puntos elevados y con más sucesos dinámicos hacen que Uncharted se aleje de otros productos del género con su propia identidad. La fórmula se ha redondeado en esta entrega y proporcionará bastantes horas de diversión a los que se animen a ir más allá del modo principal.
Lo malo de esta tercera entrega es que prácticamente no hay muchas sorpresas si lo comparamos con el Uncharted 2. Como lo hemos dicho en este videoanálisis, pareciera un capítulo más de la saga, pero esto no significa que no sea bueno, pues se han repetido los ingredientes de éxito de la anterior entrega en esta nueva entrega Uncharted 3, La traición de Drake. Por lo tanto, merece la siguiente calificación. 9.5. Excelente. Y pudiera pasar y otorgarle a un merecido 10, pero la innovación es algo que este título no tiene, y ese es el elemento imprescindible para hacer una obra maestra. ¿Qué le tienes miedo realmente? No a las balas, ni a la sangre, ni a romperte los huesos. Esas cosas no te afectan, ¿no? Solo quiero lo que es mío. Te vuelven a robar. Irámla de los Pilares. Ciudad de una riqueza inconmensurable. Por su arrogancia, Dios la destruyó. La Atlántida de las Arenas. Pequeño problema. Los 1000 kilómetros del desierto Rubalcali por delante. De todas maneras, me gusta lo de riqueza inconmensurable. Por fin, el secreto de Drake será revelado. No confíes en Drake. ¿Qué estás intentando probar? No estoy intentando probar. Solo quiero asegurarme de que estamos haciendo esto por el motivo correcto. Deja de actuar como si estuvieras listo para dejarte morir. Te estás volviendo temerario. Te enseñé mucho más que eso. Tiren sus armas. No lo creo. Hijo de puta. Cater, dispárale. ¡Manténlo firme! Solo dime lo que estás buscando. ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Encuéntrenlo! ¡Tráiganme el anillo! ¿No hay tesoros malditos? No. Ni caudillos diabólicos. Si desean saber de animes, videojuegos, videoanálisis y mucho más, no olviden de visitar nuestro portal, republicadegamers.com, y unirse a nuestras redes sociales. Soy SiuGamer y conmigo será hasta la próxima.